Bueno, yo creo que las empresas energéticas están de alguna forma mentalizándose a un ritmo, yo diría que significativo, de la enorme adaptación que han de hacer a las restricciones impuestas por la cumbre de París. Y lo están haciendo en distintos ámbitos, ¿no? desde luego en la intensidad relativa de aquellos activos. que son emisores grandes de, de CO2. Pero también lo están haciendo desde el punto de vista financiero. Estamos viendo cómo las empresas energéticas son en algunos países los principales emisoros, emisores de instrumentos financieros considerados verdes. El auge, por ejemplo, que han tenido los bonos verdes, no sería el que es, si no es, por el protagonismo de algunas empresas energéticas, fundamentalmente eléctricas. ¿no? Por lo tanto, yo diría que, por un lado, están diversificando la estructura de sus activos, en última instancia, la, la estructura, el mix de su producción, pero al mismo tiempo están adaptando su estructura financiera y apelando a instrumentos financieros que, además de diversificar sus pasivos, les están dando una cierta reputación, les están de alguna forma eh, ganándose la consideración de que están activamente trabajando por esa adaptación complicada y, y ciertamente difícil. Sí, probablemente eh, la iniciativa financiera más, más importante desde el punto de vista privado sea precisamente la extensión del mercado de bonos verdes. Es decir, aquellos bonos eh, que en principio no se diferencian de lo que son bonos normales, bonos empresariales o bonos públicos, sino es porque su destino está específicamente asignado a finalidades que tengan que ver con la lucha contra el cambio climático. Y en ese sentido sí estamos viendo que hay empresas privadas que se han convertido en emisores muy muy importantes, entre ellas algunas empresas eléctricas españolas. Si bien es cierto que todavía el gran volumen de emisión de esos instrumentos específicos para luchar contra el cambio climático son emitidos por entidades supranacionales, son emitidos por bancos de desarrollo y también son adquiridos por grandes fondos de inversión institucionales, incluso por fondos soberanos. Quizá lo más significativo en este punto es la sensibilidad creciente que estamos observando por parte de los inversores individuales, ¿eh? inversores incluso jóvenes o relativamente jóvenes, que ven en esos instrumentos de financiación verde en general el destino de buena parte de sus ahorros. Sí, sí, quizá eh, no tanto de una forma imperativa, pero sí generando incentivos para que modalidades de financiación eh, específicamente asignadas a, a la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible encuentren atractivo en el mundo inversor. Por ejemplo, los bancos centrales pueden enviar señales en algunos casos me atrevería a decir señales regulatorias que pongan de manifiesto la penalización de aquellos activos bancarios intensivos en carbono y por el contrario que faciliten la utilización de instrumentos financieros verdes. ¿Eh? Los bancos centrales si tuvieran que hacer un análisis de estrés del sistema bancario nos podríamos encontrar con que algunos de ellos, por ejemplo el Banco de Inglaterra, que es particularmente sensible a esto, penalizaran activos que tienen que ver con, con la huella de carbono y por el contrario, vieran con buenos ojos, dieran un buen tratamiento a esos bonos eh, considerados verdes, a cualquier instrumento de financiación verde. ¿no? Más allá de esto, es difícil. ¿Eh? Es difícil, primero, porque en banca y en el sector seguros, que son los dos sectores más afectos a estos problemas, la regulación tiene que ser universal. ¿no? Y, en principio, es verdad que Europa lleva a la delantera en lo que es la mentalización creciente acerca de, del impacto del cambio climático, pero que duda cabe que no se puede situar en condiciones de inferioridad competitiva a un sector frente a otro. Pero no me extrañaría que en el sector seguros, más allá del de, de sector bancario, también asistiéramos en los próximos meses a alguna señal regulatoria que facilitara, por así decirlo, el, la disminución de activos eh, con huella de carbono y el estímulo de pasivos eh, asociados a la financiación verde. Muy incipiente. Eh, sí podemos observar eh, que hay algunas entidades emisoras de instrumentos de financiación verdes, eh, algunas eh, entidades bancarias, eh, eh, que no solamente están emitiendo bonos verdes, sino también bonos considerados sostenibles en general, y como comentábamos antes, algunas empresas energéticas, no muchas, eh, que sí fueron pioneras. ¿Eh? Hay una eléctrica española que se caracterizó prácticamente desde 2014 por eh, ser un protagonista muy activo en eh, los mercados de bonos. Desde el punto de vista de la inversión, en AFI hemos realizado una encuesta y se pone de manifiesto que la inversión institucional en instrumentos verdes está por debajo del promedio europeo. Está desde luego muy por debajo de los grandes inversores institucionales europeos o, o británicos. Pero es verdad que cuando se les pregunta a esos inversores institucionales acerca de sus intenciones, se pone de manifiesto que una parte significativa de la cartera, probablemente hasta un 20% en los próximos 10 años, serán de instrumentos financieros, de bonos en concreto, que tengan que ver con el enunciado de sostenibilidad o de financiación verde. Yo creo que es un papel eh, moderadamente activo ¿eh? y que va a ser eh, más activo en el futuro. Como comentábamos, podemos identificar empresas del sector energético que tienen una clara caracterización en el universo de la financiación verde. Pero yo diría que la presencia es desigual. Lo que sí es un hecho ¿eh? es que las direcciones financieras de todas las empresas, incluso las presidencias, ya son conscientes de que la financiación o la inversión verde no es una inversión o una financiación de nicho, no es una inversión en la que hay un trade-off, un intercambio entre rentabilidad y valores del inversor, sino que se ha puesto de manifiesto que efectivamente la financiación y la inversión verde pueden ser operaciones rentables, tanto para el emisor, las empresas que lo hagan, como desde luego para los inversores, porque los datos y también los datos de 2018 ponen de manifiesto que efectivamente el cuidado en la gestión de esas inversiones consideradas verdes puede aportar al final una rentabilidad igual o superior al resto de los instrumentos financieros.